Recién egresados o no, no importa en qué punto de nuestras vidas nos encontremos, nuestro CV es nuestra carta de presentación. Por ello, debemos mantener actualizado siempre este documento tan importante. Sin embargo, ¿qué hacer para generar un impacto positivo en él? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué tips? ¿Qué herramientas? ¿Son mis redes sociales una extensión de este documento? ¿Cómo influyen de manera positiva o de manera negativa? Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy y seguir en este evento You Virtual Passport. Les doy la más cordial bienvenida y pues bueno, sin más, les voy a presentar a nuestro tallerista el día de hoy. Él es el maestro Viz Bibilia. Desde pequeño se considera como un ciudadano del mundo. Sus padres estudiaron en Rusia. Él nació y creció en una de las ciudades más internacionales del mundo, París. Estudió en Londres y Barcelona. Trabajó durante más de 10 años en recursos humanos a nivel europeo para grandes empresas multinacionales como Xerox o Enfaurecia. Era natural su curiosidad por sumergirse en una nueva cultura, mudarse a la Ciudad de México y crear en Aparte 360, una consultoría especializada en asesoramiento y acompañamiento a los profesionistas y estudiantes que desean construir su carrera profesional en Europa. Briz, bienvenido, te cedo los micrófonos y te cedo la pantalla para que puedas exponernos la importancia de nuestro CV y las redes sociales hoy en día. Muchísimas gracias, Janine, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Va. Ok, entonces, sin más, voy a empezar. Esta plática la voy a hacer en tres partes. La primera parte va a ser sobre las llaves para entender los reclutadores internacionales y especialmente los reclutadores europeos. Después hablaré de la importancia hoy en día de redes profesionales como LinkedIn y sobre todo cómo utilizarla, daré algunos básicos y en la tercera parte pues será un Q&A donde pues vamos a intercambiar puntos de vista y contestaré a las preguntas, ¿vale? Quería empezar esta plática con una nota de humor y una nota de optimismo. El año pasado, conocimos al COVID-19 y la economía se colapsó. Así que muchos se pueden preguntar, oye, ¿por qué hacemos una plática sobre este tema? ¿Por qué todavía estamos en el COVID? Pues aquí lo que quiero recalcar es que en comparación de 2020, las cosas van ya casi mejor. Y ahí me voy a enfocar un poco más hacia Europa. En el sentido de que el año pasado, por ejemplo, mi sobrino, pues que tiene 16 años, no iba a clase. Ahora sí ha vuelto a clase y en Europa casi todas las personas del kinder hasta la preparatoria si están de forma híbrida a clase o están ya full time en las clases. Todavía queda para los universitarios. Es la misma cosa para las empresas. En Europa, pues el año pasado, pues todo el mundo hacía home office y ahora, pues poco a poco vamos a una forma más híbrida. Entonces, aquí la nota que quiero recalcar con este slide es que sí tiene sentido de seguir trabajando su plan de carrera internacional y de aplicar a posición internacional porque esperamos que muy pronto la economía se reactiva y obviamente pues en el extranjero van a necesitar talento como siempre ha sido en todas las crisis, siempre hubo un down y después un up. Así que aquí pues os animo a sobre todo no dejar vuestros planes
plan de carrera y sueños para la internacional y seguir trabajándolo porque es una cuestión de preparación. Si no estáis preparado, pues vais a perder el tren, ¿vale? Ok. Ok. He puesto este slide y este título porque la gran mayoría de nosotros, y voy a acotar a candidatos de América Latina, los europeos tienen muchísimas dificultades a entender cuál es la estrategia que los candidatos de Latinoamérica tienen a la hora de mandar a posiciones y a procesos de selección europeos. Y también tenemos muchísimas dificultades para entender los CVs de la gente de América Latina. Entonces, aquí os voy a dar un básico que tenéis que dominar para entender cómo funcionan los reclutadores europeos. Y lo voy a hacer vía una anécdota que mi profesor de cultura general cuando estaba en primer año de licenciatura nos dijo. En Francia existe dos tipos de universidades, las universidades clásicas y las universidades, no me gusta la palabra, pero así es, las universidades de élite. Yo me fui más a la parte de las universidades de élite y el primer día de clase, nuestro profesor nos puso en el pizarrón, aquí es la fórmula de éxito que ustedes tienen que dominar para toda vuestra vida. Así que nosotros esperábamos una fórmula científica, matemática muy complicada y nos sorprendió muchísimo poniendo la fórmula que estáis viendo abajo. Es 1 más 1 es superior a 1. Ok, os voy a hacer el breakdown de esta fórmula para que la entendéis. Todos tenemos una cultura. La gran mayoría de ustedes son americanos, colombianos, argentinos, etc. Yo soy francés, aprendí a hablar como los franceses, a pensar, a comer como los franceses. ¿Vale? Cuando te vas al extranjero, de forma implícita estás aprendiendo otra cultura. Cuando te vas a estudiar en el extranjero, pues te vas a aprender, imagínate que te vas a Alemania, pues vas a aprender a la cultura alemana, la forma de pensar, la forma de trabajar en Alemania. Esto es la misma cosa para cualquier país. Esto es el segundo uno que ustedes ven en esta fórmula, ¿vale? Ahora, esta fórmula es una fórmula de competición. Cuando vais a buscar trabajo, desafortunadamente no sois los únicos que estáis buscando trabajo, sino que vais a competir con muchas otras personas. Y ahí os va la fórmula. Si estáis compitiendo con una persona que nunca jamás ha tenido una experiencia internacional, que nunca jamás se fue al extranjero, esta persona va a ser en el otro lado de la fórmula. ¿Vale? Por esto es vital que ustedes tengan sí o sí una experiencia internacional. Cuando Janine me propuso de hacer esta plática, reflexionamos sobre cómo podemos animar a los estudiantes de América Latina a irse al extranjero. Creo que aquí veis que es clarísimo. Lo voy a plasmar de otra forma con otra fórmula que veis arriba. Dos por uno.
Imagináis que ustedes sois reclutadores, ¿vale? Y que tenéis para una posición, no sé, de analista financiero. Y que esta posición es para México, ¿vale? Y solo se requiere el dominio del español. Y tenéis dos candidatos. Un candidato que solo habla español y un candidato que habla español y chino. ¿Quién pensáis que el reclutador va a elegir? ¿La persona que solo habla un idioma o la persona que habla dos idiomas, a pesar de que en el job description de esta vacante el chino no está necesario? Obvio, el reclutador va a escoger la persona que habla dos idiomas. Por eso es fundamental, y lo repito, y si me permiten, insisto sobre esto, que ustedes tengan en algunos momentos de su carrera, y si es posible, lo antes posible, una trayectoria internacional. Va a ser una ventaja competitiva enorme hacia personas que nunca han tenido una trayectoria internacional, ¿vale? Espero que este punto está clarísimo. Vale, entramos en el grano y os he dicho que los reclutadores de la Unión Europea pues tienen muchísimos problemas para entender los CVs de los candidatos de América Latina. La primera razón de esto es las diferencias culturales. En general, los candidatos de América Latina cometen un error gravísima a la hora de redactar su CV y participar a procesos de selección europeos, porque piensan como el mundo está globalizado, pues los procesos de selección en el extranjero y especialmente en Europa son los mismos que en sus países respectivos. Y esto es un error gravísimo, ¿vale? A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, las diferencias culturales siguen bastante importantes. No redactamos un CV de la misma manera en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, que en México, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que aquí voy a hacer un breakdown de los errores clásicas que yo veía cuando yo era responsable de recursos humanos y cuando recibía CVs de América Latina. Os he puesto cuidado con el contenido porque muchas personas de América Latina asumen forzosamente que vamos a entender vuestros CVs. Pequeñita anécdota, hace dos años estaba dando una conferencia en el TEC de Monterrey en Puebla y una persona se acercó a mí después de la plática y me dijo: "Ah, usted es francés, me encanta Francia, mi sueño es vivir ahí y tener una trayectoria profesional ahí. ¿Le podría pedir un favor? Aquí tengo mi CV, ¿usted lo podría revisar?" Y le dije: "Sí, no hay ningún problema." Y lo estaba empezando a leer y vi que ella puso su promedio. A ver su promedio, ella tenía un promedio de 9.2 y yo pensé: "Wow, qué mala promedio, qué mala estudiante."
Porque lo que no sabía es que en México las notas están sobre 10, pero en Francia, en Europa, muchas de las notas están sobre 20. Así que para mí ni siquiera ella alcanzó el promedio para pasar, no sé si me explico. Así que aquí lo que quiero decir por este ejemplo, y voy a dar otros ejemplos, es que tenéis que tener empatía y pensar, ok, lo que estoy poniendo, lo que estoy escribiendo en mi CV, alguien que nunca jamás ha puesto un pie en Colombia, Argentina, México, etcétera, lo va a entender. Esto es cuidar el contenido, porque no forzosamente vamos a entenderlo. Igual, otro ejemplo, aquí en México, por ejemplo, existe lo que se llama el servicio social. En Europa, en mi país, por ejemplo, y en Alemania, en España, tampoco lo tenemos, no sabemos lo que es. Y hay otros países que tienen algo similar, pero no se llama servicio social, sino se llama servicio militar. ¿Vale? Así que aquí, lo repito, tenéis que pensar que todo lo que vais a escribir, no forzosamente una persona que nunca jamás ha puesto un pie en vuestro país lo va a entender. Y voy a cosas básicas. ¿Vale? Hay personas cuando estoy viendo con mis clientes que me ponen, ok, pues yo estudié o trabajé en BMW en San Luis Potosí. Pues yo no voy a saber lo que es San Luis Potosí. Si ustedes no me ponen entre paréntesis México, es como si yo os digo, ok, ¿sabes qué? Yo cuando tenía 19 años he hecho una práctica profesional en Baden-Baden. Usted va a imaginar, ok, Baden-Baden, ok, suena alemán, así que seguramente que estaba en Alemania o tal vez en Austria o tal vez en Suiza alemana. No, Baden-Baden está en Francia, cerca de la frontera con Alemania. Entonces, aquí, por favor, no pensáis que todo el mundo va a entender lo que ustedes van a escribir. Para ustedes es completamente normal, pero para otra persona no forzosamente. ¿Vale? La última vez yo recuerdo que pasamos a un reclutador en Holanda, un CV de una persona de la Ciudad de México, y no sé si es lo mismo en vuestros países, pero en México la gente utiliza muchísimas abreviaciones. Y él puso, para decir Ciudad de México, puso CDMX. La persona dijo, oye, ¿qué significa esto? ¿Va? Entonces, aquí para este slide, lo que tenéis que recordar es que todo lo que vais a escribir está debido a vuestra cultura, pero tenéis que pensar, tenéis que ser empático y pensar, ok, lo que estoy escribiendo lo va a entender un extranjero, sí o no. ¿Vale? Voy a seguir sobre las diferencias culturales. ¿Vale? Aquí también no pensáis que porque en vuestro país un CV es de esta forma, que en Europa va a ser de la misma forma. Os voy a contar una pequeñita anécdota. Yo fui expatriado, es decir, que mi empresa me mandó a trabajar en otro país, en este caso fue España, y pues aquel momento mi nivel de español no era lo de ahora, así que mi empresa me pagó una maestría en recursos humanos porque también necesitaba pues conocer el laboral de este país porque tenía bastante gente que me reportaba.
Yo recuerdo que el primer día hubo un compañero de clase que se presentó y me dijo, ah, he escuchado que tú eres responsable de recursos humanos a nivel europeo. Oye, tengo un sueño, yo quiero vivir y trabajar en UK. Estoy aplicando todos los días no sé por qué no estoy recibiendo ninguna respuesta. Y ahí me preguntó si yo le podría echar la mano y revisar su CV. Me dije, ok, sí, no hay ningún problema. Mándame tu CV y lo reviso esta noche. Por la noche lo reviso, ni siquiera he leído el CV entero. Ya sabía por qué no recibía respuestas. Él no sabía que en UK existe lo que se llaman leyes de discriminación positivas y que está prohibido de poner una foto en su CV. Si un reclutador ve una foto, pues él no va a tomar ningún riesgo que le acusan de que fue descalificado de tal proceso porque es chino, francés o lo que sea. Así que lo va a poner en la basura. Así que aquí es el sentido de este slide. También la forma va a contar y tendréis que saber cuáles son las reglas del juego en el país donde ustedes van a aplicar, porque si no, vuestro CV va a ser visto como no adecuado y no vais a pasar los filtros de selección. ¿Vale? Aquí hay muchísimas cosas que tenéis que tomar en cuenta. Otro ejemplo, ya hace mucho, hace 6-7 años en Alemania, en un CV alemán, pues tenías que poner la profesión de tus padres. Tenías que poner hasta dónde estudiaste en primaria, porque los alemanes son bastante analíticos y querían ver cuál era tu trayectoria académica y por qué estás aplicando a tal posición. Tenías que firmar tu CV. ¿Vale? Para mostrar que estás certificando que toda la información que estás poniendo es la correcta. Entonces, aquí tenéis que saber todo esto porque si no, no vais a pasar los procesos de selección. ¿Vale? Yo recuerdo que cuando estaba en Forestia, he recibido un CV, creo que era un CV de Corea, y el CV de esta persona de Corea tenía 15 páginas. En Francia son una o dos máximo. Así que tenéis que realmente ver cuáles son las diferencias culturales en los CVs para poder aplicar, porque un CV, incluso dentro de la Unión Europea, existen bastantes diferencias culturales. Si hago una comparación entre Alemania y Francia, pues en las descripciones de las tareas para mi país, pues van a ser más genéricas. Para Alemania tenés que ser muchísimo más descriptiva y por eso los CVs en Alemania pueden ser un poco más largos que en Francia. Todo esto lo tenéis que saber. Hoy no voy a tener tiempo de desarrollar todas las diferencias culturales que existen, pero hay muchísimas, ¿vale? Y hoy solo me voy a centrar en los CVs, pero también igual en términos de entrevistas vais a encontrar
bastantes diferencias culturales. Así que aquí, en los dos primeros slides que acabamos de ver, tenéis que cuidar el contenido, pero también la forma. ¿Vale? Seguimos. El cover letter. Aquí muchos de mis clientes también tienen problemas con este documento porque obviamente en América Latina no es un documento que es un requisito para los procesos de selección de América Latina, pero sí en Europa es un requisito. Y ahí, una de las grandes errores que ustedes hacen a la hora de redactar un cover letter es que ustedes se equivocan en la traducción de este documento. Si yo tendría que hacer una traducción del inglés al español, yo traduciría este documento como una carta de motivación. Y ahí está el problema. Ustedes, cuando redactan un cover letter, hacéis una carta de presentación. Ustedes estáis hablando de sí mismo, ¿vale? Pero en una carta de motivación no tienes que hablar de ti mismo, tienes que hablar del otro, ¿vale? Tienes que hablar de la empresa, o si quieres irte a estudiar un posgrado, tendrás que hablar de la universidad, ¿ok? Es como una carta de amor. En una carta de amor, no estás hablando de ti. Imagínate que yo escribo una carta de amor y estoy diciendo que okay, yo soy la persona más guapa del mundo, va a ser un placer para ti tenerme como tu novio, soy un amante increíble. ¿Estáis de acuerdo conmigo que no va a ser exitoso y agradable, ¿vale? Pero si yo hablo de la chica que me gusta y que le digo, oye, eres la persona más bonita cuando sonríes, me iluminas, me encanta tu sentido de amor, ahí pues tengo muchísimo más posibilidades de conquistar a la chica que me gusta. Entonces, aquí también recordáis esta confusión que es muy presente. Yo recuerdo que cuando mis equipos recibían procesos, candidaturas de América Latina, había muchas veces esta confusión, ¿vale? Carta de motivación y no carta de presentación. Vale, seguimos. Va. Aquí vamos, os voy a poner un pequeñito video y después la vamos a comentar. Toño, no sé si puedes coger el video, por favor. Licenciado en periodismo y un diploma de posgrado, he traído aquí doblado por si usted lo quiere ver. Formación complementaria, un curso online que bien grupalla. Le dio Unity, management. Ya soy experto en Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y MySpace. Experiencia profesional en una radio comarcal, con contrato de becario, por supuesto, sin cobrar. Así que no sea de lo mío, también he hecho de comercial. He trabajado en un call center de cajera en media mar. De cajera en media mar. Y en cuanto hay llamadas le diré, tengo un buen nivel de inglés. I used to fly with Ryanair. Hablo aunque en Italia
piano, primero amores de verano. Y yo al francés, lo hice. Soy el rey del Excel, el PowerPoint. También controlo el Photoshop. Eche mano al monedero, no vengo a pedir dinero. Aunque quizá sea un amigo o un familiar. Necesito un periodista, guionista, escritor o redactor, músico, compositor. O quizá andan buscando un servicio más trivial, también me rodilla. Y por un precio especial, hasta me dedico a total. Para más información, si a un caso de posición, mi perfil es Info. La presentación de nuevo. Os he puesto este video y os pregunto, ¿ustedes buscarían trabajo de la misma manera que este chico? Estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes van a decir obvio que no. Sin embargo, si ustedes estáis aplicando a procesos de selección de la Unión Europea, os animo a hacer lo mismo que esta persona. Me explico. Aquí lo que quiero decir es que no quiero que ustedes se vayan al metro de vuestra ciudad y con un ukulele empezáis a contar vuestros CVs, sino que realmente, y os voy a contar su historia, no es lo que parece. Os cuento un poco la historia de esta persona. Esta persona se graduó de comunicación y después de su licenciatura empezó a buscar trabajo. Y no, después de 6 meses todavía no había encontrado nada. Un día se sienta con uno de sus mejores amigos y le comparte su frustración. No puede ser, no entiendo. Salgo de una de las mejores universidades de mi país y no estoy encontrando trabajo. Y su amigo, pues, intentó animarlo y le dijo: ¿sabes qué? Vamos a revisar tu estrategia. Y le preguntó: oye, ¿cuál sería tu dream job? ¿Dónde te gustaría trabajar? El chico le contestó: pues a mí el trabajo de mi sueño sería trabajar para una cadena de televisión. Va. Imagináis que todos sois reclutador de una cadena de televisión de vuestros países. Si os pregunto cuáles son las competencias que se requiere para trabajar en una cadena de televisión, pues muchas personas me van a decir: pues se requiere carisma, se requiere saber de edición, se requiere saber escribir, se requiere sentido del humor, etcétera, etcétera. Y ahora os pregunto, en esta video, en este CV que esta persona hizo, ¿todas estas competencias las habéis visto? Sí, ¿cierto? Va. La idea para este joven nunca jamás fue de pedir dinero. La idea para él era de tener y mostrar sus competencias en su currículum. ¿Vale? Aquí, incluso no sé si habéis fijado, pero se cambió de tren.
porque vi que no tenía tanto respuestas, que él quería mostrar que lo que él está escribiendo pues tiene gracia y le gusta al público, y buscó un tren donde había más actividades, ¿vale? A lo que voy aquí es que cuando vais a escribir un CV, la idea no es solo hacer una enumeración de vuestras competencias. Necesitáis tener una estrategia, ¿vale? Y ahí en la estrategia de esta persona era mostrar las competencias que él tenía y sobre todo contestar a problemáticas que podían tener una empresa. ¿Vale? Por eso os he dicho que tenéis que descartar, pero también tenéis que hacer match con una empresa. Aquí vais a trabajar una estrategia y vuestro personal branding. Si yo soy un reclutador y que ustedes sepan no sé, sepan de competencias informáticas tipo SAP o tipo Excel, Outlook, etcétera, y que yo estoy en un sistema iOS de Mac y que no me hace falta estas competencias, pues a mí me da igual que ustedes van a poner esta lista de competencias porque no me van a servir. ¿Vale? Aquí también tocó una diferencia cultural bastante importante que existe entre América Latina e Europa. A lo que voy es que generalmente en América Latina, la gran mayoría de los profesionales que trabajan en recursos tienen un background de psicología. En Europa no es el caso. Yo estudié recursos humanos y mi enfoque era más hacia management, derecho laboral, que hacia la parte humana de los recursos humanos. Así que aquí lo que quiero decir es que no podéis aplicar o redactar un CV de la misma manera en América Latina que en Europa, porque no buscamos las mismas cosas. Generalmente en América Latina la gente busca un todólogo, una persona que sepa hacer de todo, que es generalista, ¿vale? En Europa no buscamos generalistas, buscamos más especialistas. A mí lo que me importaba cuando estaba trabajando en Europa era justamente que mi organización tiene un problema y voy a buscar a alguien que me va a arreglar el problema. No voy a buscar un generalista porque tal vez no va a ser su punto fuerte en base al problema que yo tengo. Y yo quiero la certeza de arreglar el problema que tiene mi organización. ¿Vale? Así que aquí hemos visto que tenéis que cuidar el contenido de vuestro CV, la redacción de vuestro CV, tenéis que ver el formato y también lo que va a contar mucho es que tenéis que desarrollar una estrategia en la redacción de vuestros CVs. ¿Vale? Si estáis aplicando para una posición en Europa que requiere conocimiento de América Latina, pues vais a poner a redactar vuestros CVs en base a esto. ¿Vale? Trabajé en problemáticas en diferentes países de América Latina y esto hace que soy la persona la más competente para el trabajo, ¿vale? Entonces, aquí, para acabar sobre la parte de los CVs, hay tres
temas que tenéis que cuidar a la hora de redactar un CV para el extranjero, lo repito, es el contenido del CV, pensar que hay diferencias culturales y que todo lo que estáis poniendo no forzosamente alguien del extranjero lo va a entender. Tenéis que cuidar también el formato porque existe países donde se van a requerir que vuestro CV tenga una página no max y otro CV donde ustedes se van a poder extender, etcétera, etcétera. Así que aquí tenéis que tener esto. Y lo más importante es que tenéis que desarrollar una estrategia, ¿vale? Tenéis a la misma cosa, a la misma manera que cuando estáis en un examen y que vuestro profesor os pone una problemática en el pizarrón, pues tenéis que desarrollar y que ustedes contestan a la problemática, pues es la misma cosa en un proceso de selección. Tenéis que contestar a la problemática de la empresa. Por eso los CVs son siempre individuales. ¿Vale? No es porque estoy trabajando en Google que Google va a tener la misma problemática que Facebook, a pesar de que están en el mismo sector. ¿Vale? Espero que este punto esté clarísimo. ¿Vale? Ok. Va. En este último slide, este slide es una transición con lo que va a seguir, es decir, el uso de las redes sociales. En la Unión Europea existe lo que nosotros llamamos el mercado laboral oculto. Es decir, que más del 90% de las ofertas laborales no están publicadas en job shares como Indeed, StepStone, etcétera, etcétera. ¿Vale? Generalmente buscamos trabajo vía sistemas de recomendación. ¿Vale? Tenéis que ver, os he dicho que en Europa tenemos un enfoque en recursos humanos un poco diferente a lo que existe en América Latina, ¿vale? Yo no tengo un background de psicólogo, sino un background más de business administration, ¿vale? Para mí, reclutar es costosísimo. Y lo que voy a hacer es poner herramientas, tools, que me van a reducir estos costos. Publicar en las páginas de empleo es costoso para mí. Así que voy a desarrollar sistemas de recomendación, etcétera, para que puedo reducir el costo del reclutamiento. Cuando, por ejemplo, estaba en Xerox, pues teníamos un sistema de bonus para los empleados que nos traían, que nos recomendaban personas. Y si la persona estaba seleccionada y que esta persona se quedaba más de 3 meses en la empresa, pues le dábamos 1.500 euros. ¿Vale? Así que aquí tenéis un grande problema porque no va a ser siempre publicado las ofertas laborales en los países europeos. Y pues tendréis que trabajar otras estrategias para que ustedes se puedan enterar de estas posiciones. Y la única forma, más bien la forma más eficiente para que ustedes se enteran de estas posiciones es más bien, sí, es más bien que, perdona, ya se me fue, sí, tenéis que construir una red de networking, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar en Facebook en Europa,
Pues tenéis que tener personas que están trabajando ahí, que os van a decir, oye, mándame tu CV porque fulanito fue despedido o porque fulanita está de baja de maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí la idea es lo siguiente. Tendréis que desarrollar una red de contacto. Y la mejor forma para desarrollar una red de contacto son las redes profesionales, ¿vale? Y la más utilizada en Europa es LinkedIn. Va. No sé si sabéis cómo funciona LinkedIn, si no, pues os voy a dar dos, tres básicos que tenéis que dominar. El primero básico que tenéis que dominar es la teoría de los 6 grados. No sé si habéis escuchado hablar de ella, si no, os voy a hacer un resumen rápido. Básicamente, imagináis que ustedes quieren contactar a Barack Obama. Entre ustedes y Barack Obama, máximo hay 6 contactos, personas que os pueden introducir, que os pueden ayudar a alcanzar a Barack Obama. Y la idea de LinkedIn es justamente que ustedes reducen el número de grados de contacto para poder alcanzar a Barack Obama, ¿vale? Por eso, no sé si os habéis fijado, pero en LinkedIn vais a ver al lado del nombre de la persona un 1, un 2 o un 3. Uno va a ser que ustedes ya son contactos directos, no hay ningún grado de separación entre ustedes y esta persona, ¿vale? Es vuestro contacto. Dos, es que hay, es el contacto de un contacto, ¿vale? Y tres, es que no hay ningún contacto entre estas personas. Así que lo que tendréis que hacer es desarrollar tácticas, estrategias para poder alcanzar a la persona que ustedes han definido, para vuestra búsqueda de empleo, ¿vale? Imagináis, yo quiero trabajar en Google o en L'Oréal en Francia, pues tengo que identificar quién me puede ayudar a alcanzar esta persona y desarrollar tácticas estratégicas. Esto es lo más complicado. Aquí estoy hablando de la teoría. Os voy a mostrar un ejemplo de esta teoría llevado a la práctica, ¿vale? No lo he hecho con Barack Obama, sino con el antiguo presidente de la República Americana, Enrique Peña Nieto, ¿vale? Aquí ustedes ven que aquel momento cuando he hecho esta captura de pantalla hace ya bastante años, Javier Trivino era contacto número 2, es decir, que entre yo y Javier había varios otros contactos, los 18 que estáis, 17 que estáis viendo abajo, ¿vale? Y al lado derecho, LinkedIn me está indicando personas que al final son contactos de Javier. Así que, pues obviamente Javier tenía su antiguo jefe en sus contactos y por eso LinkedIn me lo aparece, ¿vale? Y también me aparece pues personas
bastante importantes en México y en América Latina, como Carlos Slim y otras personas, ¿vale? Entonces, aquí lo que tengo que ver, lo que tengo que hacer es ver estrategias para que Javier me haga el favor de poder hablar con Enrique Peña Nieto. Así que puedo preguntar a los 18, 17 personas que tenemos en común si hay alguien que lo conoce bien y que me puede hacer este favor, por ejemplo. O puedo contactar a Javier directamente y explicarle lo que yo quiero de Enrique Peña Nieto y a ver si me funciona. ¿Vale? Aquí con este, en este slide, lo que solo quiero mostrar es que yo puedo alcanzar a quien sea. ¿Vale? Así que aquí ustedes podrán alcanzar, salvo Dios, podrán alcanzar a casi todo el mundo utilizando tácticas y estrategias de networking, ¿vale? Esto es lo complicado, pero sí se puede perfectamente hacer, ¿va? Y aquí voy a hablar en los dos slides que me queda y ahí después podemos pasar a la parte Q&A. Existen dos tipos de formas de hacer networking. Hay el networking vertical y el networking horizontal. El networking vertical tiene dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Generalmente, el networking vertical es hacia, cuando está arriba, hacia su jefe, el jefe de su jefe y todas las personas que están a posiciones de dirección. Y el networking vertical hacia abajo es un networking hacia personas que tienen más posiciones operacionales. El networking vertical, horizontal también tiene dos direcciones, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda es un networking que generalmente haces con personas de tu empresa que tienen más o menos la misma posición. Yo soy analista en recursos humanos, pues voy a tener un networking con analistas, los otros analistas de recursos humanos, pero también los otros analistas de la empresa, tipo analistas financieros, marketing, etcétera, etcétera. Y el networking a la derecha es un networking que se hace de la misma forma, pero fuera de la empresa. Y ahí hay una diferencia cultural bastante importante, porque generalmente en América Latina me he dado cuenta que muchos privilegian solo el networking vertical y hacia arriba. ¿Vale? Pero esto es muy, muy complicado de conseguir. ¿Vale? Si yo retomo el ejemplo de Carlos Slim o del presidente de la República Americana, si yo quiero alcanzar al presidente de la República Americana, pues voy a ver si puedo hablar con Carlos Slim, que sí lo conocen, pero pues para que yo pueda hablar con Carlos Slim, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero decir es que, y ahí hay una diferencia también cultural, en Europa no solo estamos viendo el networking vertical, sino que dependiendo de los países, obviamente, pero hay muchas organizaciones que son más flat. Así que no hay una jerarquía y la gente está tal vez más accesible. Sin embargo, para retomar el ejemplo del presidente de la República Americana, lo podéis alcanzar obviamente por un networking vertical hacia arriba, pero también por un networking vertical hacia abajo. A lo que voy es que, por ejemplo, si su asistente, su chofer está en LinkedIn,
Podéis hacer un networking hacia ellos y vais a tener acceso directo al presidente de la República Americana. ¿Va? Entonces, aquí la idea es, en este slide, no solo privilegiar el networking vertical hacia arriba, sino que podéis ver un networking vertical hacia abajo o un networking horizontal en ambas direcciones para lograr vuestra meta, vuestra búsqueda de empleo. ¿Vale? Esto tenéis en cuenta y también pues que existen diferencias culturales y que no forzosamente si hablamos, no sé, de Holanda o de países como Suecia, países nórdicos, la estructura no es tan piramidal y obviamente si conoces a un analista, pues tal vez este analista trabaja al lado del director general de la empresa. Así que aquí, pues utilizáis todos los recursos que hace falta. ¿Vale? Va. Último punto que yo quiero desarrollar en esta plática es sobre la importancia de la imagen. Y esto en dos direcciones. Os voy a contar una anécdota y después pues os voy a sacar mis conclusiones. Yo recuerdo que cuando estaba en Xerox, estábamos buscando para nuestra filial en Italia, un community manager. Y el proceso ya estaba hecho, el responsable de recursos humanos de Italia ya había hecho todo y un día me llama y me dice, oye, Brice, necesito que me hagas un favor, yo me voy de vacaciones. Todo está hecho, ella pasó todos los procesos de selección, fue aprobado por el director general de Italia y solo pues tienes que hablar con ella y negociar la remuneración que ella va a tener. Le dije, sí, ok, no hay ningún problema, mándame toda la información, su CV, etc. Y la contactaré para entrar en negociación con ella. Sin embargo, pues antes de llamarla, pues me puse a ver su LinkedIn. Y de ahí vi que ella tenía una foto pixelada horrible. Y cuando vi esto, dije, no la vamos a contratar. Porque para mí era, ok, como una persona que va a representar la empresa, que va a gestionar las redes sociales de Xerox en Italia, puede descuidar tanto su propia imagen. Para mí no era profesional y al final no la contratamos. Así que aquí, la idea es más bien vuestro perfil LinkedIn lo tenéis que trabajar, ¿vale? Porque va a ser vuestra imagen. Cuando vais a contactar desconocidos, cuando vais a hacer recomendación de alguien, pues si una persona que no os conoce y ve que hay faltas de ortografía, que la imagen, el profile picture que habéis seleccionado no es atractivo, que tal vez las funciones que estáis puesto no son claras, que la universidad que habéis estudiado ni siquiera tiene un logo, etcétera. Esto va a dar
una mala imagen y créame que la imagen y sobre todo la primera impresión cuenta, ¿vale? Así que aquí tenéis que trabajar vuestro perfil, trabajar lo que nosotros llamamos el personal branding, porque va a ser determinante, ¿ok? Yo tengo la costumbre de decir a mis clientes cuando trabajamos esta parte que el perfil LinkedIn es como un trailer. Si os gusta el cinema, pues el perfil LinkedIn tiene que ser exactamente como los trailers bonitos que ustedes ven cuando deciden de ir a ver una película. Estoy seguro que si veis una sinopsis o un trailer que es horrible, pues nunca ustedes van al cinema a pagar los 10, 15 euros que cuesta la sesión. Pues es lo mismo en términos de cómo hacer networking. Si el trailer que tengo no es wow, pues no voy a acceder a las solicitaciones que ustedes pueden tener, ¿ok? Así que aquí se va a requerir dos cosas, que cuidéis vuestras imágenes y que tengáis confianza en vuestro mismo, ¿vale? Podéis realmente hablar con personas que están a muy alto nivel, no tengáis miedo de hacerlo, pero tenéis que saber cómo hacerlo, ¿vale? Son humanos como ustedes y yo, así que os van a contestar si ellos ven un interés y también pues en la forma por la cual ustedes les estáis pidiendo la solicitación. ¿Ah? Entonces, aquí, para cerrar este tema, podría extenderme muchísimo más. No, solo quiso daros algunos insights, pero es sumamente importante que cuidéis vuestra imagen. ¿Vale? Y quería acabar con este último slide y después vamos a pasar a las preguntas. ¿Cómo explicárselo? Existe toda una industria sobre que te ayudó a que tu CV sea bonito, que tengas colores, etcétera, etcétera. Si es un plus, como lo he dicho, la imagen cuenta. Sin embargo, podéis tener el CV más bonito del mundo. Esto tampoco va a sustituir el hecho de que ustedes tengan un buen plan de carrera profesional. ¿Vale? Y ahí quiero cerrar sobre esto y es una de las cosas que siempre digo a mis clientes, es más bien, ok, llegaste a ser gerente, perfecto, felicitaciones, pero si eres gerente que siempre has trabajado a nivel LATAM, no sé, de Argentina, y que quieres trabajar en Alemania, pues vas a tener dificultades. Porque aquí, pues, solo tú tienes una experiencia en un país y no tienes experiencia internacional. Es la misma cosa cuando una persona me dice, oye, yo quiero trabajar a nivel internacional, pero no estoy trabajando en inglés. ¿Va? Así que aquí, y voy a acabar sobre esto, sí, es muy, muy importante que trabajéis el CV, pero lo más importante es que también cuidáis mucho de vuestro plan de carrera,
¿Vale? Las empresas donde ustedes van a ir, no las elegiréis solo porque os dan tal o tal prestaciones, sino también en base a las responsabilidades que vais a adquirir para poder después hacer el próximo salto. Si no, no vais a poder hacer el próximo salto. ¿Vale? Cuando tengo un cliente que me dice, oye, pues yo quiero ir a trabajar en Europa y que veo su CV, le digo, ok, ¿sabes qué? De momento no va a ser posible que te vas a trabajar a Europa, te faltan algunas etapas intermediarias, vamos a trabajar estas etapas, por ejemplo, pues que tengas una experiencia internacional y da igual que no sea con países europeos o países de Estados Unidos. Una experiencia internacional puede ser una experiencia si yo estoy trabajando en Colombia y que veo problemáticas de México y de Chile. Esto es una experiencia internacional y cuenta porque las problemáticas que vais a tener no son las mismas. ¿Vale? Entonces, aquí hoy me enfoqué solo sobre la parte, digamos, del CV, la parte más visible, pero también lo que va a importar es que ustedes trabajan su plan de carrera. ¿Ok? Va, pues, Janine, creo que estoy listo para las preguntas y respuestas. Aquí, no sé, antes de ayer estaba dando una conferencia y tuvimos tantas preguntas que no hemos podido responder a todas. Así que aquí, si queréis, hacemos lo siguiente. Aquí os dejo mis contactos en LinkedIn. Vais a aprender a hacer networking conmigo. Si no tengo tiempo de contestar a todas las preguntas, pues por favor me mandáis una invitación en LinkedIn y me dicen, oye, estuve en la conferencia, no hay dudas o cosas que no estaban claras, y con gusto pues tomaré el tiempo para contestar a las preguntas. ¿Vale? De acuerdo. Brice, y yo tengo otra propuesta. A ver qué te parece. Ya tenemos varias preguntas, pero te cuento y hago el comercial que estamos estrenando un segmento en Radio UPAEP. Los jueves cada 15 días, el siguiente jueves es el siguiente. Entonces, ¿cómo ves? Igual le pedimos a la gente, porque está muy interesada en el tema, que nos digan qué les interesa saber, qué tema le interesa tocar. Por ejemplo, se quedó en el tintero, ¿no? Las entrevistas. Eso es algo que me gustaría y te invitamos, te programamos. Y así nos siguen en nuestras redes sociales de internacionalización. Ahorita las vamos a poner en el chat. Y así se enteran cuándo vas a estar. Esa también es otra. Además de que te contacten, eso está increíble, como dices, empezar a practicar contigo esta parte del networking. Sí, con gusto. Ya sabes, Janine, no hay tanto problema. Mil gracias. No, Brice, la verdad es que yo puedo rescatar muchísimas cosas de esto. Y quiero empezar por decir que, lo dije al principio, ¿no? Qué importante es nutrir nuestro CV, porque al final es nuestra carta de presentación. Y algo que nosotros hacemos en la Dirección General de Internacionalización para ir un poco fogueando a los estudiantes es que cuando ellos van a buscar una beca para algún programa internacional, les pedimos, además de los demás requisitos, el promedio y todo eso, su CV y su cover letter, una carta de intención. Y es muy cierto lo que dices. Mira, para empezar el CV hay que cuidar mucho la ortografía. Eso también es bien importante. Cuando nosotros vamos leyendo y podemos tener un estudiante con un promedio increíble, pero vemos unas faltas de ortografía realmente garrafales, híjole, son puntos que vas restando, ¿no? La fotografía. Nosotros sí les pedimos fotografía. ¿Y qué tan importante es? Y siempre se los decimos también. Fotografías profesionales, no fotografías, por favor, de Instagram, no fotografías con su dog face. No, no, no queremos ver que estaban en el antro, que se estaban tomando fotos en el baño, ¿no? Cosas así bien importantes. Y la carta de motivación, como tú dices, no tiene que hablar de ti, tiene que hablar cuál es tu motivación para hacer, para ir o para conseguir. Nos encontramos igual muchísimas cartas de yo soy muy bueno, yo puedo hacer, yo hice, yo deshice, pero no encontramos el fondo, que es qué te está motivando para hacerlo y para buscarlo. Me parece increíble que lo hayas tocado y, pues, bueno,
Yo ya no me extiendo porque ya estoy viendo que tienen muchísimas preguntas. Y mira, ahí te va la primera, Luis. Ok. ¿Qué pasa si no tengo mucha experiencia laboral para poner en mi CV? Va, esto es una muy, muy buena pregunta. Si no tienes si no tienes una larga experiencia laboral, pues utiliza los voluntariados, los hobbies que tú puedes tener, pero no solo digas, oye, me gusta el fútbol, sino que intenta demostrar la competencia que adquiriste a hacer este deporte o lo que sea. Voy a tomar un ejemplo concreto. Tengo una clienta que, la verdad, cuando he visto su CV, era muy, muy buena. Estamos corriendo porque justamente ella quiere aplicar a una maestría este año. Y ella puso, fue presidente de la asociación estudiantil de mi universidad. Va. Si lo pones de esta forma, pues no va a decir algo. Y cuando empecé a preguntar, oye, ¿cuántos estudiantes representaban esta asociación? Ah, pues fueron más de 600. Oye, ¿cuánto presupuesto gestionaba para esto? Ah, pues un presupuesto de 100 mil pesos. Todo esto son competencias, a pesar de que no es una experiencia laboral formal, son las mismas competencias que necesitas en un trabajo formal. Es decir, ok, pues puedes decir, vale, pues gestioné un presupuesto de 100 mil pesos. Y da igual que sea en un empleo o un voluntariado. No sé si ahora me hago entender, sino que aquí, si tienes realmente experiencias de, vale, trabajé en una asociación en una ONG y estaba dando de comer o dando clases en una escuela con estudiantes de no sé, de 5 años a 18 años. Estos son competencias, pero tienes que realmente ponerlas. Es decir, que okay, pues he liderado, sé liderar una clase con alumnos de diferentes edades. Así que aquí, para no extenderme más, la idea es que incluso encuentras en tus actividades que no son profesionales, de sacar competencias profesionales y vas a ver que para un reclutador va a tener el mismo efecto positivo. ¿Vale? De acuerdo. Alguien, por ejemplo, nos dijo que si podemos compartir un CV de Europa para verificar el contenido. No sé si tendrás alguna plantilla que les puedas compartir a través de tu red social para que, bueno, vean cómo se tiene que hacer, dado que mencionaste, ¿no? Que en Europa, por ejemplo, o en Reino Unido no se pone la fotografía. Entonces, si alguien te lo puede pedir por LinkedIn. Está un poco complicado en el sentido de que hay datos personales y no lo puede plasmar de esta forma, pero voy a contestar, si me permites, voy a contestar un poco a la pregunta. No hay una fórmula mágica. En el sentido de que no es, ok, tienes que poner tu educación aquí, tu experiencia laboral acá, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta el ejemplo de cuando ustedes tienen un examen. En un examen, cuando el profesor pone una problemática en el pizarrón,
ustedes van a pensar y van a organizar las cosas en función de lo que ustedes saben y de vuestros puntos fuertes. Esto es, sería cómo redactar un CV. Si, por ejemplo, no tengo mucha experiencia laboral, pero me fui de intercambio, pues la primera cosa que voy a poner en el CV es que me fui de intercambio. Es un plus. Así que la idea es más bien pues poner todos sus plus en primer lugar, porque es la primera impresión cuenta y es la primera cosa que el reclutador va a ver. Y los puntos negativos pues van a ser abajo. Por ejemplo, cuando un estudiante o un profesional es que está aquí en América Latina, está buscando un trabajo en Europa, yo siempre le digo, ¿sabes qué? El hecho de que no estés en Europa de momento, pues puede ser un poco un obstáculo. Así que no vas a poner tus datos personales desde el principio, porque al final pues te estás tirando una bala en el pie. Intenta de ponerlo al final, ¿vale? Así que podéis perfectamente jugar sobre con las diferentes secciones, pero lo que estaba diciendo en la plática es que tenéis que seguir una estrategia, ¿vale? Si habéis desarrollado una competencia y que sabéis que esta competencia es clave para la posición por lo cual ustedes estáis aplicando, pues intentáis. A veces está un poco complicado, pero hay que jugar un poco. Intentáis de ponerla primero, ¿vale? Esto sería el consejo que le doy. Y si la persona que quiere saber un CV europeo que me escriba, yo ya tendré tiempo de quitar los datos personales y le pondré un ejemplo. Pero ese será un ejemplo, no será la norma. ¿Vale? Claro, de acuerdo. La siguiente, en cuanto a la edad, ¿resulta alguna limitante para ocupar puestos académicos, administrativos u operativos durante el proceso de reclutamiento? Ya sé que en América Latina hay un tema sobre esto. En Europa no es Disneyland, así que habrá también, seguramente que habrá países donde vamos a tener este tema. Sin embargo, hay leyes antidiscriminatorias muy fuertes. Y intentamos de respetarla, así que no tanto la edad va a ser realmente un impedimento, ¿vale? Entonces, siempre hay excepciones, obviamente, pero en general en Europa no es tanto un problema la edad que tengáis, ¿vale? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando a nivel de licenciatura, tenía 3 personas que tenían 60 años en mi salón. Así que no es tanto un impedimento, ¿vale? De acuerdo. ¿Existe alguna evaluación psicológica? ¿Qué filtros o pasos existen para esta evaluación? No sé si puede definir un poco más la pregunta porque es muy, muy, muy amplia. Lo que puedo decir y es una diferencia cultural que he visto. Y como lo decía durante la plática, generalmente aquí en América Latina, la gente que trabaja en recursos humanos son psicólogos o tienen un background de psicología. Así que a mí lo que me sorprendió muchísimo es que para todos los niveles tienes pruebas psicométricas.
No es el caso en Europa. Vas a tener muchísimo menos pruebas psicométricas y si tienes es para evaluar algo en particular. Para mí pues no tiene muchísimo sentido de hacer una prueba de lógica si tienes una maestría. Ya, en teoría, ya tienes lógica porque pasaste una maestría o una licenciatura. Así que creo que esto es debido a las diferencias culturales y al background de los expertos de recursos humanos aquí que están muy enfocados a la parte humana. Yo realmente... he tenido muy, muy, muy pocas experiencias de psicométricas en mis entrevistas. Eran más casos que resolver y dependiendo a qué perfil, qué posición estaba aplicando. No sé si he contestado a la pregunta de forma clara porque estaba muy amplia. Yo espero que sí, si no ahorita que nos haga el comentario. Te digo, tenemos varias, por ejemplo... ¿Cada cuánto tiempo para ustedes un CV ya es caduco? Pues se tiene que estar actualizando, ¿no? O no sé, o sea, cuéntanos. Caduco. Es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar. A lo que voy es que caduco, todo va a depender de lo que estamos buscando. Generalmente no tiramos los CVs, como lo decía en la plática. Hemos puesto herramientas muy, muy sofisticadas para que cuando tenemos una posición abierta, las herramientas informáticas que tenemos nos sale un resultado, un shortlist de candidato y en base a esto, pues, hacemos entrevistas. Caduco, básicamente todo va a depender de lo que estamos buscando en realidad. Si por ejemplo doy un caso concreto, estuvimos buscando, teníamos un proyecto de hacer el setting de un shared service center en la India y no encontrábamos candidatos que tenían esta experiencia y el único candidato que habíamos encontrado pues tenía esta experiencia pero hace 4 años y lo seleccionamos porque ya no teníamos nadie que tenía esta experiencia en el país, así que todo depende de la emergencia y de la problemática específica que las operaciones pueden tener, ¿vale? De acuerdo. ¿Es recomendable mandar tu CV a empresas si no tienen vacantes abiertas? Ah, ok. Sí. Esto no lo desarrollé tanto. No sé si recordáis la parte del slide que decía mercado oculto. Justamente en Europa es casi la norma de mandar, porque sabemos que existe este mercado, de mandar el CV sin que haya
una candidatura. Tenemos un término para esto, se llama candidatura espontánea. Y sí, muchas personas lo hacen y es normal. Por ejemplo, al año, la última vez estaba leyendo esto, al año Google recibe más de 5.000 CVs al año. Y es debido a esto. Y reciben muchísimas candidaturas espontáneas. Así que es una cosa que sí tienes que hacer. Lo que yo haría es hacer un match con tácticas de networking para que el esfuerzo no sea tan en vano, porque obviamente a mandar una candidatura espontánea no sabes si la empresa recluta o no recluta. Entonces, sí, definitivamente es algo que yo recomendaría, pero con estrategia. ¿Vale? De acuerdo, la estrategia siempre y la planeación, ¿no? Mm-hmm. Correcto. ¿Cuáles son los soft skills más buscados o valorados en Europa? Buena pregunta. Yo diría la competencia clave, a diferencia, si puedo hacer una comparación con América Latina, son los idiomas. Y cuando digo los idiomas, pongo aparte el inglés. El inglés lo vamos a considerar como un must, como algo que de por sí tienes que tener, si no, pues ni siquiera aplicas. Pero lo que sí, porque hay esta tendencia en recursos humanos de intentar de reducir lo más posible el número de empleados y que este empleado pues gestiona varios países. Soft skills, pues comunicación, y para comunicar pues pongo el idioma y después yo pondría que va juntos, pues empatía y capacidad de negociación, porque al final no es la misma cosa negociar con un español que negociar con un italiano o con un francés o con un alemán. Ahí está, os puedo decir que, por ejemplo, hablando de alemán, de francés o lo que sea, me ha pasado que hablan perfectamente inglés, pero la negociación era completamente otra cuando lo hacían en el idioma del país que en inglés. Así que yo diría, si tengo que elegir, hay muchas, pero si tengo que elegir una, definitivamente el hecho de que hablas varios idiomas. Y yo esto lo puedo unir, por ejemplo, con los retos que enfrentan los latinoamericanos en el campo laboral. Cuando vamos a buscar trabajo más allá de Latinoamérica, estos son los retos. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? El reto que enfrentáis, bueno, hay varios, pero voy a sacar dos. El primero, creo que lo hablé a lo largo de esta plática, son las diferencias culturales, que son muy, muy, muy fuertes, a pesar de que realmente la gente no los ve, pero que son sí, sí, muy, muy fuertes, en el sentido de que un latino va a ser más amigable o más, o en términos de comunicación, va a dar más vueltas. No va a expresar directamente lo que quiere. Y esto es un tema, porque un europeo sí, yo siempre con mi novia le digo, pues tienes que aprender a decir no. Y cuando yo
digo no, ella me dice, no, eres grosero. No es tanto esto, sino que en mi cultura, pues, no decir no es, pues, no nos gusta perder tanto tiempo, así que decimos, no, esto no lo voy a hacer, y pasamos a otra cosa. Así que uno de los retos, yo diría, pues, las diferencias culturales y especialmente la comunicación directa e indirecta. Y el otro reto que yo diría es el hecho de que muchos candidatos de América Latina se desestiman. Piensan, no conocía esta expresión hace años, me la explicaron, y me dijeron, oye, tú eres de primer mundo y nosotros somos de segundo mundo. Y yo estaba, ¿qué es esto? Hay, de forma inconsciente o consciente, dependiendo de las personas, hay este temor a decir, no, pues, ellos saben, o ellos son por encima. Y no creo que se tienen que ver así, somos diferentes. Los latinos que conozco y conozco bastante en Europa que están a posiciones muy altas, así que tienen sus cualidades, como los europeos pueden tener sus cualidades, sus defectos. Así que yo sacaría estos dos. De acuerdo. Bris, vamos con la última. Se quedan varias en el tintero, pero a ver, ¿qué recomiendas cuando ha habido un tiempo largo sin laborar para esta reinserción? Lo que yo recomiendo es, por lo menos, intentar de justificarlo en el CV. No dejar que el reclutador haga sus propias interpretaciones. A lo que voy es que, por ejemplo, pues hay muchas mamás que por ejemplo, pues tuvieron hijos y que tuvieron que parar sus actividades. Aquí, pues, en, por ejemplo, en el elevator pitch, pues decirlo de forma clara, madre de una hija de 2 años, paré mis actividades durante X tiempo y ahora pues me siento dedicada a hacer, y ahí va a pasar muchísimo mejor que si dejas el reclutador pensar. Y ahí pues vamos a pensar, ok, pues no está buena porque no encontró un trabajo o lo que sea. Así que aquí es intentar de justificar de forma, incluso en el CV, por qué hubo este hueco. Muchísimas gracias. Bris, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, quedaron muchísimas preguntas, ya las estamos guardando, el equipo nos hizo también favor de poner las redes sociales, de poner tu contacto para que te puedan localizar en algún momento, uh-huh. Y pues bueno, ya quedamos que vamos a trabajar en un programa de radio, ahí les vamos a avisar cuándo, y pues bueno, Bris, te lo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, que esta sea la segunda participación que tienes con nosotros en un evento internacional. Esta es la primera vez que lo hacemos de manera virtual, ya habías estado con nosotros en la UPAEP, pero es un gusto siempre tenerte, te disfrutamos muchísimo y sobre todo aprendemos muchísimo de ti. Muchísimas gracias por la invitación, Janine, y pues a ver si después del COVID pues tengo la oportunidad de regresar a la UPAEP, que es un lugar que me gusta un montón. ¿Vale? Seguro que sí, no, si no va a ser la segunda ni la última, vas a ver. Y pues bueno, nos tenemos que ir porque a las
5:35 vamos a tener una actividad que van a poder todos los participantes hacer. Abajo dice reto, entonces yo los invito porque solamente va a estar abierta 5 minutos. De 5:35 a 5:40 se van a poder ganar algún premio, entonces pónganse listos para que lo hagan. Y también los invitamos a que puedan ver las conferencias que se han tenido durante esta semana, como la muestra de bailes internacionales que fue a la par de esta sesión. Y recordarles que vamos a seguir trabajando en el evento internacional la siguiente semana. Vamos a tener muy buenas ponencias, muy buenos ponentes y que nos acompañen. Muchísimas gracias nuevamente. Adiós, bye bye. Bye, Brice.